Como sabéis, estamos cubriendo el ciclo de Aprop en La Pedrera. Es domingo, llevamos una semana súper dura, 1.000 conciertos, una resaca y yo sin voz. Me he tenido que traer tres relojes para creerme que me he despertado a estas horas un domingo. Y estoy aquí con los culpables, con Profesor Manso, Mr. Furia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo Gracias. llevas? Buenos días. Gracias por estos minutos. Decirme, ¿qué hago aquí en La Pedrera hoy? Hombre, creo que Pues tienes una buena excusa, ¿no? Para yo creo que levantarte. vuelves a ser niño hoy. ¿Sí? Sí. Nos venís a presentar el disco libro que habéis sacado, ¿no? Rolf and Flor. Exacto. Bueno, cuenta la historia de un niño de Barcelona que habla castellano. Eso ya sabemos que es un error ya histórico, porque gracias al PP sabemos que el castellano está prohibido en Cataluña. Sí, claro. Sí. Es la Barcelona silenciosa, ¿no? Eso Sí. mismo, es la silenciosa. Es la mafia de la creación. Sí, bueno, es un niño medio alemán, ¿no? Y que Exacto, con abuela alemana. era un poco también para contraponerlo a su media naranja en el libro, que es Flor, que es una niña latina de Nueva York, pero que habla en inglés, ¿no? Ajá. O sea, bueno, Sí, esto es es. así, ¿no? Hay muchos niños latinos que apenas hablan castellano en Nueva York y eso es así, ¿no? De todas maneras, en favor de Rolf hay que decir que habla catalán. Lo que pasa es que de Sí. momento no se ha Habla oído catalán. públicamente, es Sí. en círculos privados. Ah, como a Pero Bernal. se le oirá, exacto, lo has pillado. Se le oirá, se le oirá. Sí, 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 sí. próximamente se le oirá hablar catalán. ¿Y cómo nació este proyecto de querer hacer este libro así infantil, acercados a este mundo, explicar esta historia? Bueno, nació pues por la doble paternidad, ¿no? De Mr. Furia Eso es y un servidor, una ¿no? cosa que me temía, que nos hacemos mayores, tenemos hijos y necesitamos contarles historias. Bueno, sí, Sí, por un lado es sí. eso y por otro lado, claro, nos hacemos mayores, eso está claro, Sí, es una obviedad, ¿no? eso es. Y a medida que pasan los años, pues tus intereses como persona y como creador pues también van evolucionando, van cambiando, no te quedas en lo mismo que cuando tenías 20 años, ¿no? Y espero que de aquí 20 años hagamos cosas diferentes de las que estamos haciendo ahora también, ¿no? Y bueno, Sí, esto es un campo fascinante también, ¿no? el de la literatura infantil juvenil es un campo bastante, bastante alucinante, o sea, y es un campo que sí descubres cuando te haces papá, ¿no? Empiezas a buscar libros y empiezas a buscar música y te das cuenta que no hay mucho material, o sea, así como hay muy buenos libros, hay cosas chulísimas editadas para críos, a nivel de música, uf, o sea, claro, está acabas rápido con lo que hay casi en el los mercado, entonces. clásicos de siempre, ¿No? esos no Entonces sé. ahí, ahora sí que Rolf diría una buena frase en catalán, que Venga. a Alicia la haría temblar, que es, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, ¿no? Ah, Y eso es lo que exacto. hicimos, ¿no? Dijimos, bueno, pues aportemos nosotros nuestro granito de arena de lo que hemos aprendido estos años e intentemos explicárselo a los niños y nos hemos dado cuenta de que, ostras, que el público infantil es un público súper potente, ¿no? O sea, es otra, claro, es otra manera de explicar Claro. historias, un público muy agradecido, pero también muy exigente, ¿no? Eso a veces sorprende, pero sí Sí, que tienen mucho instinto para si no les diferenciar gusta, lo al que les momento mola de lo que dicen les. esto. Exacto. Esto Se no. ponen a hablar, te giran la cabeza y no hay ningún problema. Y de momento en las experiencias que habéis tenido, por ejemplo, ayer en la biblioteca, ¿no? Creo que ha Brutal. sido dan como muchas ganas de decir, hostia, seguimos, ¿no? Con esto. Claro, y tanto, Sí. sí. O sea, son conciertos que por un lado, de intensidad, pues digamos que es un desgaste físico, porque es Claro. un show que físicamente es exigente, ¿eh? Porque Ajá. es lo que tocamos es como bastante upbeat y claro, somos solo tres en el escenario, tenemos que hacer bastante ruido cada uno, ¿no? Se llena, se ¿Eh? llena. Hay que. Pero por el otro lado, claro, te da un subidón de energía, a ver, pues, ¿no? Los críos allí, tocar a unas horas razonables también, ¿no? Sí, Tocar a las 12 del mediodía en vez de tocar a las 12 de la noche, pues también eso te sitúa en un plano muy claro. razonable, ¿no?
Y aquí en el libro habéis participado con las ilustraciones de Miguel Gallardo, un clásico casi diría yo. ¿Cómo conseguisteis que hicieras las ilustraciones? ¿O salió ya desde el principio? Muchos años invertidos en eso. Muchas cervezas invitadas. Cuando tenía 16 años, curraba en el Salón del Cómic ya. Wow. O sea que estamos hablando de hace más de 20 años. Con lo cual, conocemos a Gallardo desde hace un montón de años y, wow, ya ves, ¿no? Y estábamos buscando desde hace muchos la excusa de hacer algo juntos, ¿no? Y claro. Bueno, y este era el proyecto. Vamos a contar que hay como dos CDs, ¿no? Que muestran... Bueno, 10 canciones en cada historia, unas las cantan en castellano, Rolf, que podemos desvelarlo, ¿no? Eres tú, ¿no? Cantando. Las otras las canta una buena amiga, ¿no? Mimi Miller, sí. Y contándonos más las colaboraciones del disco, porque hay una que llama mucho la atención, que es Albert Pla haciendo de abuela alemana, que no sé en qué estado estábamos cuando decidimos esto. Vamos a pensar en Albert Pla como abuela alemana. Esto tiene un... ya de por sí tiene la entrevista sola, ya esta pregunta. Tiene chicha esto, sí, ¿no? Sí, ya de por sí. Bueno, te lo resumiremos rápido. Estábamos en México DF. ¡Hostia! Demasiado lejos de casa. Es verdad, eso lo he leído. ¿Cómo que...? Músicos de aquí, tío, tienen que ir a conocerse a México de este. Pues sí, es así. Aquí el apoyo a la cultura es tan reducido que los encuentros son muy escasos. Y se os vino a memoria, a mente, vamos a contar con él como abuela. ¿O? Bueno, fue como en dos fases, ¿no? O sea, primero tuvimos el encuentro este en México, que fue que cuando se destapó de... Hola, claro, nosotros fuimos allí en un hall de hotel en México y estaba el Albert Pla allí. Hostia, Albert, somos los Pinkertons. Estaba, sí. Hombre, los Pinkertons. Espera. Y empieza a llamar a toda la banda. Nens, los Pinkertons. Hostia, los Pinkertons. Digo, joder, digo, todos no, fans, es que son todos fans vuestros, son todos muy fans. Qué bueno. Digo, no, muy bien. La cosa era al revés. Yo más, ¿no? Sí. Yo más, pues fuimos... pues esto, ¿no? Crear una amistad, y cuando llegó el momento de escoger abuelita, pensamos, hostia, Albert, puede hacer de abuelita. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar a una señora mayor? No, vamos a buscar algo más divertido, más especial, ¿no? Y en directo, bueno, en algunos shows nos acompaña él como narrador. Exacto. En el papel de abuelita, y bueno, sale con su vestido, se pone un calzoncillo en la cabeza, a modo de pañuelo, y es muy divertido. Cualquier otro a lo mejor hubiera dicho, oye, ¿qué decís yo hacer de abuela? Pero dentro del mundo de Albert Pla me imagino que está encantado. Está encantado. Sí. Muy divertido. Y aquí en La Padrera lo que tiene de novedoso es que vamos a ver el espectáculo con Miguel Gallardo dibujando en directo, ¿no? Sí. Hostia, ¿esto será único o ya lo hemos probado antes? Esto o... lo hemos probado una vez y desgraciadamente no hemos... podido hacerlo más por una simple cuestión de agendas, ¿no? Claro. Pues Miguel es un hombre muy ocupado, nosotros pues bueno, vamos a hacerlo. También, hombre. Y bueno, es como con Albert, ¿no? Que es como yo qué sé, ¿no? Las órbitas de dos planetas que de repente, ah, mira aquí, claro. Junto, pum, pues venga, aquí hacemos un bolo. Pues hoy es uno de estos días agraciados. El primero que hicimos fue en el Animac. Ajá. Y bueno, se vino abajo el auditorio, o sea, sí. Es la bomba. Wow, claro, tendrá a Miguel explicándolo todo. Es muy chulo. Qué sí. Chulo. Hoy me han dicho que está casi todo vendido, o sea, sí, que vamos sí. A... Esto se está va a poner... Casi soldado ya. A hervir. Y lo pregunto a casi todos y todos me preguntan, me responden lo mismo, ¿no? Pero la sensación de tocar en La Padrera, aunque ya sé que esto es como un auditorio, ¿no? Pero, hostia, dices, La Padrera, ese sitio tan mítico del genio Gaudí, ¿no? Sí, claro, nos hace mucha ilusión. Piensa que La Pedrera, cuando se construyó, aquí llegaban cartas que la dirección era Barcelona, la Casa Rara. ¿Ah, sí? Nada más. ¿Qué dices? Claro, todo el mundo la conocía como la Casa Rara, ¿no? Y claro, hay una afinidad aquí de piel. Nosotros Uah. Siempre hemos sido también los terribles, ¿no? De, sí, los sí, raros, todo, sí. De Barcelona. Y nos fascina el modernismo, o sea, que es que vamos, es todo en uno, ¿no? Tocar aquí en las catacumbas es un privilegio, sí, sí. El libro, ¿qué moraleja lleva para los niños? ¿O no tiene moraleja este libro? ¿Qué opináis? Sí, tiene, bueno, más que moraleja, tiene una serie de valores, ¿no? Porque eso que todos somos especiales, ¿no? Bueno, a ver, es un poco, o sea, todos somos especiales, lo que viene a decir es, siendo un niño de Barcelona y una niña de Nueva York que tienen
No, es de hablar de la magia que en tiempos de la globalización. Muy diferentes, ¿no? Por un pensado de Barcelona. De sí, pero luego que no son tan diferentes. Claro, claro, o sea, que es hay eso. Una serie de cosas que tienen en común y eso es la magia dentro de la globalización, ¿no? Que de repente puede haber pues, gente, pues un pequeño freak de Barcelona puede conectar con una pequeña freak de Nueva York y están en sintonía, ¿no? Y luego, pues bueno, explicar pues, las cosas que creemos pues, positivas, ¿no? Como padres es inevitable que te cuestiones muchas cosas cuando tienes claro. hijos, ¿no? Y todas esas cosas pues, se acaban destilando en el libro, pero de manera muy sutil, ¿eh? No hemos pretendido dar ni lecciones, ni consejos, no, simplemente pues... Es que bueno, celebrar la diferencia, ¿no? Claro, sería igual claro, el leitmotiv. Sí, sí. Sí. Hay muchos mensajes allí ocultos. Positivos y muy vitalistas. Es un disco que musicalmente es como de afirmación de la vida, ¿no? Qué guay, qué guay. La última pregunta. Santi Balmes sacó un libro para niños, Yo mataré monstruos por ti, Ferran Palau de Animic también, de New Raymond también, Pinkertons también. ¿Tan mal está la música o es que esto de los niños de los cuentos infantiles es un boom que tenemos que aprovechar o es un mercado vacío? No, yo creo que es ¿por una qué cuestión todos los de edad, cantantes así? Es que estamos llegando a claro. esa edad en la que nos apetece de repente explicarles cosas a nuestros hijos, ¿no? Y, qué y mejor es una que cosa hacerlo que, tú, ¿no? así como en el mundo anglosajón es una situación totalmente normalizada, es que aquí, si en el mundo anglosajón aún hay una gran cosa así de lo de las cajas, ¿no? De, bueno, tú haces esto y no te salgas de aquí, porque si no, pues aquí es todavía mucho más grave, ¿no? Aquí es que haces una cosa y no se te ocurra tener éxito con aquella cosa porque se te va a pedir que la sigas haciendo hasta que se te caigan los dientes no puedas aguantar de pie. Nosotros hemos huido siempre de eso. Y nosotros, claro, nuestra carrera está basada precisamente en despistar. ¿No? En despistar. Entonces, pues no sé, las motivaciones de cada uno son las de cada uno. La nuestra, desde luego, es, bueno, un paso más en la evolución de todas las cosas raras que hemos hecho, pues bueno, esta pues es el momento vital en el que estamos y hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Pues, no puedes pretender ser claro. alguien que no eres. Ni pretendes continuar siendo lo que esperan los demás de ti. So, hay que ser auténtico claro. y hacer lo que uno siente. Exacto. Nos quedamos con ese mensaje. Venga. Comprar el disco o el disco libro y Rolfi Flor. Importantísimo, suerte. Es para toda la familia, ¿eh? No solo familia, sino que solteros de oro sí. también lo disfrutarán. Y mucha gente me ha dicho que lo llevan el iPod solos, por la calle, o sea, sin y nos dan ganas de tener niños, hijos ¿no? y todo. Hombre, bueno, pues eso cada uno. Pues gracias y ahora a petarlo y mucha suerte. Muy bien, y como dice Albert, sobre todo compraos el libro porque así podréis escuchar el libro y mirar el CD.